We had the unique opportunity to sit down with astronaut Marcus Pontus and learn a little bit about him and learn a little bit about space. So it's actually Colonel, right? Yes, Air Force Colonel. Air Force Colonel, and that is in the Brazilian Air Force? Yes, in the Brazilian Air Force. I was test pilot in the Air Force in Brazil, and I had some chance to fly here in the U.S. as well. Are you still the only astronaut from the Southern Hemisphere? Yeah, the only professional astronaut. What year was that when you were up in space? That was in 2006, so 10 years ago. So you set it on the rocket, a countdown, how long before you're in zero gravity? It takes 9 minutes, actually, to... It's amazing when you think about this, because if you're going to space, it takes just 9 minutes from the time you start the engines to the time you are in space. You know, we read about space and we read about, you know, going 20,000 miles an hour and everything. So does it feel like you're traveling that fast? Not necessarily when you're entering, but just when you're up in space. No, actually you don't feel much the speed. Although, think about this, this is the planet. We are going around the planet once every 1.5 hours. So 90 minutes to do this. If the sun is there, you spend like 45 minutes on the day side of the planet, 45 minutes night side. The speed of the International Space Station is around 17,500 miles per hour, so it's really fast. But you can see the changes. You can see so many places on the planet, but you can't feel the speed because you don't have any acceleration. As you get into the atmosphere, you get more drag, and of course you lose speed, and the angle will do like this. So you're coming down. It takes about 26 minutes to cross from south of South America, the entire South America, Atlantic Ocean, north of Africa, and land at the Kazakhstani desert in 26 minutes. So it's pretty fast. And it's the most critical part of the flight, actually. And you are a passenger, right, pretty much. You either make it or you don't. Yeah, you don't have wings. You're just inside a small capsule, just waiting. Yeah. So, what now that you look back on it, you've had a decade to think about. What are a couple of things that you kind of brought back with you? Maybe changed your perspective or have caused you to think a little different, maybe. Yes, this is something that if you meet somebody that went to space and tell you, that's been a change for me. It's not saying, or she is not saying the truth, because at least the complete truth. Because when you were there, somehow looking back the planet, you know, seeing how small we are, and like crew members of this big blue spacecraft here, you feel very small, very insignificant. However, we can make the difference, but using our minds, our ideas, to pass through other generations and spread good things about life on this planet. So the message is, everything is possible. If you believe, really believe, you have a huge potential. And so everything is possible. If you believe and you work day by day towards your dream. So this is one of my dreams. Who knows, maybe I can go to Mars or other places. You know, it's something that since I was a little boy, I used to see there and imagine, wow, how far can I go on this? And this is the opportunity, and we have to keep those dreams. Well, it's been a huge honor to have Marcus Pontus, the astronaut, the colonel, the professor, a true honor. Thank you so much for being here, and we enjoyed the conversation. Now, you got to see some of it. If you want to see all of it, I encourage you to go to potentialchurch.com. We got to talk about all kinds of things, and I hope you'll check it out. But once again, thank you so much for being here. Thank you for taking me. Wow, es tan chévere poder pasar un poco de tiempo con un astronauta, alguien que ha estado en el espacio. ¿Saben el programa que recibieron cuando llegaron? En esta serie vamos a ver diferentes cosas que sucedieron en el espacio y vamos a tratar de aplicarlas de forma creativa. Vamos a empezar con Apolo 13.
Puede que recuerden la historia de Apolo 13. Tenemos unos modelos aquí porque ha pasado mucho tiempo desde que fuimos a la Luna. Cuando fuimos a la Luna, fuimos en este cohete, ¿ok? Este es el Saturno 5 y este es a escala, es 1.72 de lo que realmente era el Saturno 5. Era 110 metros de alto, en otras palabras, era de 36 pisos de alto. Era increíble, era el cohete más grande. Aún en el 2016 es el cohete más poderoso que haya sido creado y llevó a todos los astronautas de Apolo a la Luna. Así es como lucía cuando estaba en el planeta Tierra y obviamente despegó. 10, 9, 8, 3, 2, 1, psh, hacia el espacio. Apolo 13 fue liderado por el capitán Jim Lovell. Y cuando llegó al espacio, para que entiendan qué tan grande es, esto también es a escala de 1.72. En otras palabras, esto en comparación del uno al otro, así de grande era. Si lo pones a su lado, esto es esa parte del Saturno 5. El resto de esto, el módulo lunar, lo que los llevó a la Luna, estaba dentro de aquí, ¿ok? Este pequeño cohete de aquí era por si acaso algo iba mal mientras estaba en camino o después de que despegue, despegaría. Aquí es donde estaban las personas, aquí en la parte blanca de arriba. Los llevaría y aterrizarían con un paracaídas para estar a salvo. Cuando llegó al espacio y empezó a soltar estos cohetes, o esta parte del cohete, porque usaba el combustible, cuando llegaba al espacio, esta parte de aquí y esta parte de aquí se separaban. Después, esto se metía, ¿ok? Porque esto está aquí adentro. Y daba la vuelta y se conectaba así. Y esta es la manera en la que iban a la Luna. Es como unos 400.000 kilómetros de lejos. Cuando llegaba a la Luna, dos personas o tres personas se metían aquí, se separaba e iba a la Luna. Una persona se queda en esto orbitando la Luna. Después la parte de aquí regresaba hacia arriba, se conectaba y después se metían en esta parte. Soltaban el resto en la Luna y después se iban en rumbo al planeta Tierra. Cuando estaban a punto de llegar al planeta Tierra, esta es la parte superior. Esta es la parte que baja a la Tierra. No tiene controles, no lo podían controlar, no lo podían volar, no podían hacer nada. Solo lo tomaban hacia abajo. ¿Han visto las fotos? Baja con paracaídas y cae en el océano. Lo que es importante saber con el Apolo 13 es que a 321.000 kilómetros de la Tierra, esta parte de aquí, hubo una explosión. El tanque de oxígeno explotó. Lo que hicieron fue apagar todo el poder y se metieron en el módulo lunar. Tenían que decidir si iban a darse la vuelta. No creen que podían hacer eso, así que fueron alrededor de la Luna usando la gravedad para ser lanzados de regreso. Mientras se acercaban a la Tierra, tuvieron que salir del módulo lunar y meterse en el módulo de mando. Ahora, yo estoy interesado en esas clases de cosas, así que leí sobre eso. Eso es lo que me hizo pensar sobre esta serie. El ángulo en el que el módulo de mando, esta pequeña parte de aquí arriba, es esto de aquí, a escala más grande. El ángulo en el que tiene que entrar en el planeta Tierra, si entra en la atmósfera de manera superficial, rebotará y regresará al espacio. Eventualmente regresará a la Tierra, pero todos adentro estarán muertos, no habrá nada de oxígeno y orbitará alrededor de la Tierra por la eternidad. Ahora, si entra muy rápido, muy empinado, hará lo que hizo el Columbia. ¿Recuerdan el cohete Columbia? Tenía daño al entrar y como resultado se quemó. No pudo aguantar el calor. Creo que tengo una imagen. ¿Pueden poner la imagen? Si ven esa imagen, pueden ver el corredor de entrada. Es solo unos grados. Si la entrada es muy superficial, rebota, y si la entrada es muy empinada, se quema. Mientras leía sobre eso, me hizo pensar sobre algo que dijo Jesús en cuanto a entrar a la vida eterna.
Permítanme leérselos. Mateo capítulo 7. Miren lo que dice. Estas son las palabras de Jesús y suena mucho como la reentrada de nuestra atmósfera. Él dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Solo un corredor pequeño es lo que él dice. Al igual que los astronautas al regresar al planeta Tierra. Él dice, la carretera al infierno es amplia. ¿Y qué significa el infierno? Destrucción. Puedes entrar superficial o muy empinado y serás destruido. Y la puerta es ancha para los muchos que entran superficialmente o entran muy empinados. Continúo. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Esta es la parte que te asusta un poco, ¿ok? Él dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día de juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Miren lo que dice Jesús. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y escribí en mis notas que no se trata de solo hacer lo mejor que puedes y esperar a que todo termine bien en el final. Dios me entiende, Dios te entiende y todo estará bien. No, las escrituras son muy claras en que hay un camino angosto. Mientras pensaba sobre la reentrada en la atmósfera de la Tierra, eso es lo que me hizo pensar en esta serie, porque hay una realidad, al igual que esos astronautas son destruidos por fallar en el ángulo. Si tú y yo no somos obedientes a lo que Dios nos dice, y nos dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, ¿cuál es la entrada? Él dice, Dios lo salvó por su gracia. En otras palabras, no es algo que te mereces, no es algo que te has ganado, no es algo que nos debe. Dios lo salvó por su gracia cuando, circulen esta palabra, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Y aún eso es lo que la mayoría de las personas creen. La mayoría de las personas creen que su eternidad está segura por las cosas buenas que han hecho. Han sido buenos con sus padres, han sido buenos con su cónyuge, o han cuidado de sus hijos, pero las Escrituras dicen que no es así, si no nos jactaríamos sobre eso. Él dice que es por lo que hace Dios, cuál es su gracia, y nosotros tenemos que creer. ¿Qué significa creer? Porque la palabra usada aquí no solo significa de dar un conocimiento mental. Repito, hay muchos de nosotros que creemos que hay un Dios, entonces en cuanto a este pasaje yo debo de estar bien en la eternidad. Pero ese no es el caso. Esa palabra es la palabra griega pistuo. ¿Está bien? Esa es una pronunciación del griego con acento de Arkansas. Así que si hablas griego, estoy seguro que me podrías ayudar un poco. Pistuo puede ser traducido como fe. Ustedes tal vez lo han memorizado. Por la gracia son salvos a través de la fe. En otras palabras, la fe, creer, es la palabra griega pistuo, cual no solo significa el dar un conocimiento mental, sino de actuar en eso. En otras palabras, asentarte en eso. Ahora, la Biblia nos da una ilustración para ayudarnos a entender esto. Nos da una metáfora. Es una historia que seguro han escuchado. No sé si lo has leído. Está en Génesis capítulo 6. Está ahí como un tipo de Cristo. Es la historia del Arca de Noé. El Arca de Noé es una metáfora, es un tipo de Cristo. Nos da un entendimiento sobre de lo que se trata esta escritura en el Nuevo Testamento. Permítame leerles la historia. Tal vez nunca la han leído, pero la han escuchado. Esta es la historia de Noé y su familia. Noé era un hombre justo y honrado. Entre su gente siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente. Esta es la parte que quiero que vean. Pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Dios dice, ¿saben lo que voy a hacer? Estoy cansado de todo el daño y el dolor que hay en el mundo, así que lo voy a acabar. Lo voy a acabar. Si eres justo, te salvaré. Pero si no lo eres, voy a destruir a ambos, la maldad en el mundo y en la tierra. Versículo 14. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea.
pueden circular la palabra hebrea, vamos a regresar a ella. Por dentro y por fuera, dale las siguientes medidas, 140 metros de largo. Si leen en una nueva traducción les dirá qué tan largo es. 23 de ancho y 14 de alto, parecía un ataúd, no tenía motor ni velas. Pon una abertura a medio metro del techo, así que era como una ventana. Y con una puerta en uno de sus costados, hazla de 3 pisos, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que exista en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Ahora, nunca he visto un arca. He visto cuando unos científicos construyeron un arca del mismo tamaño que el arca bíblica. Pero en vez de enfocarnos en el arca, quiero que miremos un arca moderna, porque creo que podemos aprender las mismas verdades. Cuando digo un arca moderna, o una nave moderna, pero no una nave que va en el océano. Quiero que miremos a la nave espacial, específicamente Apolo 13. Creo que lo que experimentamos en la historia del Arca de Noé, también podemos aprender esas mismas verdades de Apolo 13. Permítanme mostrarles la imagen del daño que sucedió. Eso fue a unos 321,000 kilómetros de la Tierra, ¿ok? Es esta parte de aquí que acaba de explotar. Y esta es la parte en la que van a entrar, ¿ok? Explotó y tuvieron que decidir qué iban a hacer. Fue un daño catastrófico. De repente todos los sistemas empiezan a fallar, pierden poder, tienen un gran problema. Eso suena mucho como lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Miren su programa. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, en otras palabras, Él dice en Génesis 6, al igual que la nave espacial estaba en grandes problemas, toda la creación o humanidad estaba en problemas, en Génesis capítulo 6. Si van al Nuevo Testamento, pueden ver lo que Dios dice sobre tú y yo en el 2016. Miren lo que dice. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz y no tienen temor de Dios en absoluto. Y esa es la descripción del mundo en el que vivimos. En otras palabras, al igual que Apolo 13 obtuvo daño catastrófico, y al igual que Noé, en la historia de Noé, en Génesis capítulo 6, el mundo estaba en grandes problemas. Lo mismo es cierto hoy en día. Creo que Romanos describe el mundo en el que vivimos. A menos que vea una misión de rescate, así como la que hubo en Apolo 13, estamos en grandes problemas. Pero eso es exactamente lo que Dios hace. Él va en una misión de rescate. Él provee una nave. En Génesis capítulo 6, y la nave con la que nosotros somos más familiares es la de Apolo 13. Permítanme mostrarles a lo que me refiero. La primera cosa que descubrimos sobre esta nave, porque estamos en problemas porque nuestras vidas están malogradas, hemos pecado. La palabra pecado significa fallar el blanco, es catastrófico. El pago por el pecado es la muerte, no lo puedes arreglar, no hay ninguna forma de superarlo. Así que Dios dice, lo que voy a hacer es proveer una nave. Y esta nave, si ven en su programa, antes que todo, estamos seguros en esta nave. Porque si me voy a meter en una nave y hay daño catastrófico a mi alrededor, necesito algo que sea seguro, algo que me dé esperanza, algo que me quite el miedo. Miren lo que dice en las Escrituras sobre la nave de Noé. En el versículo 18 dice, aquí está hablando Dios, pero contigo estableceré mi... ¿Qué palabra es esa? Sí, mi pacto contigo. ¿Qué es un pacto? Es como una promesa, pero un poco más. Es como un contrato, pero un poco más. En otras palabras, Dios dice,
contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. ¿Qué está diciendo Dios? Dios dice, te voy a cuidar. Cuando entres en el arca, yo te voy a rodear. Yo te cuidaré. Yo mantendré lejos a los que te quieren hacer daño. Mantendré afuera el agua que te destruirá. Él dice, yo te voy a proteger. Estarás seguro en el arca. Y mi carácter o mi palabra está en riesgo. Ahora, en cuanto a las misiones de Apolo, hubo una misión de Apolo 1. Nunca llegó a despegar. Tres astronautas entraron al módulo de mando. Fue algo como este. Era la última prueba. Eran verdaderas condiciones de vuelo. Entraron, lo llenaron con 100% de oxígeno, pusieron el oxígeno bajo presión. Empezaron a hacer todas las cosas que los astronautas hacen antes de despegar, pero hubo una chispa. ¿Se puede imaginar lo que sucede cuando hay una chispa en un ambiente que está bajo presión y con 100% oxígeno? Fue un fuego horrible. Y los tres hombres murieron. Fueron literalmente quemados. Aquí está el artículo del periódico que lo escribe. Tres astronautas de Apolo mueren en un fuego repentino en la cápsula espacial. Después de este fuego, les tomó 20 meses, casi 2 años, para construir lo que ellos decían que era una cápsula segura. Les tomó casi 2 años para construir el módulo de mando en el que el resto de los astronautas subirían y saldrían. En otras palabras, estaban seguros en eso. No el primero, sino el que NASA prometió. Si la nave es una clase de metáfora sobre quién es Cristo, entonces el Nuevo Testamento nos asegura que cuando damos un paso en Cristo, cuando lo hacemos el Señor, el amo de nuestras vidas, nosotros también estamos seguros. ¿Quién quiere confiar en Dios un día solo para encontrarse en el infierno el próximo día? ¿Quién quiere preocuparse todos los días cuando se levanta, estoy bien? Si me muero hoy, ¿dónde pasaré la eternidad? Quiero un Dios que me puede proveer la seguridad. Quiero un Dios en el que pueda tener confianza. Eso es exactamente lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, recuerden que Él los identificó como suyos. ¿A quién les está hablando? Nos habla a nosotros que creemos. Aún no hemos hablado sobre lo que significa esa palabra, pero aquellos de nosotros que creemos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. En otras palabras, Dios dice que cuando tú y yo creemos, tenemos una garantía de Él, de que tendremos la vida eterna, que estamos sellados, estamos en la cápsula, estamos en la nave, estamos en el arca. Y mientras estamos en el arca, la única forma que Noé se hubiese ahogado es si el arca se hubiera hundido. Y la única forma que los astronautas de Apolo iban a morir es si el módulo de mando fallara. Lo mismo es cierto para ti y para mí. La única manera que no voy a pasar la eternidad con Dios es si Jesús no es quien dijo que era y no hizo lo que dijo que hizo. Entonces, estamos seguros en la nave. Pero no solo estamos seguros en la nave, también estamos protegidos en la nave. Recuerden que la nave es una imagen de Cristo en la historia de Noé. Si la nave es una imagen de Cristo, ¿qué es el agua? El agua es la ira de Dios, ¿cierto? Dios dijo, el hombre es malvado, se lastiman uno al otro, se destruyen entre ellos y ya no lo puedo soportar, así que voy a juzgar su pecado, voy a juzgar su maldad. La manera en la que hizo eso fue con agua. El agua era una representación de la ira de Dios sobre el pecado. Miren lo que dice en Génesis 6:14. Él dice, constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos. Esta es la parte, y cúbrela con brea, por dentro y por fuera. La brea era como el alquitrán. La palabra literalmente significa cubrir. Así que cubrieron la parte de afuera y de adentro de la madera. ¿Por qué? Para que el agua no entre. En la historia de Noé, fue la brea la que cubrió la nave, que mantuvo el juicio afuera. Ahora, lo interesante sobre la palabra brea en hebreo, esto es hebreo arcaico, es la palabra kapar.
kapar, es traducida en muchos lugares del Nuevo Testamento como la palabra expiación. Ahora, si vamos a nuestra nave moderna, también tiene una cobertura. Hablamos sobre eso hace unos momentos. En la parte de abajo del módulo de mando hay un escudo térmico. Puedes hablar con cualquier astronauta y te pueden contar sobre el escudo térmico. Y la razón que te pueden contar sobre eso es porque es lo que le provee la seguridad. Cuando este módulo de mando entra, produce tanta fricción, viaja tantos kilómetros por hora, puedes hablar con el astronauta. No sé si es astronauta Marcos, profesor Marcos o coronel Marcos. Me siento como... Pero pueden hablar con él sobre el escudo térmico, sobre cómo protege a los astronautas que están adentro. Es como la brea que estuvo en la nave. Cuando vas al Nuevo Testamento y piensas sobre nosotros en el módulo de mando, en el arca, ¿qué nos protege de la ira de Dios? ¿Qué clase de cobertura es la que nosotros tenemos? Porque en Romanos 6:23 dice que el pago por el pecado es la muerte. En otras palabras, todos hemos pecado. Es un error catastrófico de nuestra parte. Hemos fallado el blanco de la perfección. Y Dios dice que va a juzgar eso con su ira. No es basado si eres bueno o malo, es basado en nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos cubre? El Nuevo Testamento nos dice... En Hebreos, miren lo que dice. Por eso era preciso que en todo se asemejara, está hablando de Jesús, él fue completamente humano, a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios. Esta es la parte, a fin de que Jesús haga qué. Es la misma palabra usada con el arca para hacer una cobertura. ¿Saben qué más pueden poner aquí? A fin de ser un escudo térmico para los pecados del pueblo. No es que nosotros como cristianos ya no fallamos el blanco, es que ahora estamos cubiertos. ¿De qué está hecha esta cobertura? Las Escrituras nos dice en 1 de Pedro, miren lo que dice. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Tú y yo no solo estamos seguros en Cristo, así como los astronautas están seguros en el módulo de mando, nosotros también estamos cubiertos. Así como ellos tienen un escudo térmico, nosotros tenemos la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario que nos cubre. Entonces, cuando Dios me mira, no ve mi pecado. Él ve el precio que Jesús pagó por mí y la perfección del Salvador. Entonces, ¿recuerdan lo que dice en Efesios 2:8? Por su gracia, esa es la parte que hizo Jesús. Él proveyó la cobertura. Él nos invita a entrar en el arca. Pero debemos creer, pistuo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo luce eso? Si no solo es un creo que hay un Dios, y como creo que hay un Dios, todo va a estar bien en el final. La Biblia dice que van a haber muchas personas en el día del juicio diciendo eso, y Él les va a responder, nunca los conocí. Lo último que quiero compartir es cuál es la manera de entrar a la nave. En cuanto al arca, en Génesis 6:16, tiene sentido. Dice que Dios le dijo, pon la puerta. ¿Cómo vas a entrar en el arca, Noé? Pasa por la puerta. Solo hay una puerta en el arca. Y esa es la puerta que Noé y su familia tuvieron que pasar para experimentar la protección, la seguridad. La misma cosa no solo es cierta para Noé. Quiero que piensen sobre esto. Cuando Noé pasó por la puerta, recuerden que eso significa que tuvo que dejar todo lo que conocía atrás. Tuvo que dejar la vida que conocía atrás. Tenía que dejar a las personas que no eran justas. Con justas quiero decir que estaban bien paradas, están cubiertas.
tienen un escudo térmico sobre sus vidas, tenía que dejar todo atrás. Y recuerden que aún no había llovido. Entonces, ¿qué hizo él? Su creencia demandaba una acción. En otras palabras, él pudo decir, Dios, yo creo, pero si nunca se hubiera metido en el bote, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera ahogado. Su fe tuvo acción y lo movió hacia el arca. Entonces, somos salvados por la gracia de Dios. Dios hace todo el trabajo, pero tú y yo tenemos que entrar en el arca. Esa es la clase de creencia de la que estamos hablando. Ahora, lo mismo es cierto para los astronautas en Apolo 13. Les mostré un par de imágenes que ya han visto. La primera que les voy a mostrar es que solo hay una puerta en el módulo de mando. ¿Pueden mostrar la imagen? Solo hay una puerta. Pero esa no es la puerta de la que quiero hablar. Recuerden lo que le sucedió a los astronautas. ¿Dónde estaban los astronautas mientras se acercaban a la Tierra? Estaban en el módulo lunar. No tenían que estar en el módulo lunar, pero como hubo una falla catastrófica de poder, estaban en el módulo lunar porque el oxígeno en el módulo lunar funcionaba. Podía sostener sus vidas. Mientras regresaban a la Tierra, no podían entrar en la Tierra en el módulo lunar. Nunca fue hecho para entrar por la atmósfera, así que tuvieron que meterse en el módulo de mando. Tengo una foto del túnel que tenían que cruzar. Este no es el Apolo 13, pero es la misma clase de túnel que tenían que cruzar para ir del módulo lunar al módulo de mando. Cuando estaban en el módulo de mando, ¿saben lo que tenían que hacer? Tenían que desecharse del módulo lunar. En otras palabras, la cosa que los había protegido hasta este punto, lo que les dio seguridad, lo que les dio oxígeno, no había calor, fue una existencia miserable, pero por lo menos estaban vivos. Para regresar a la Tierra, tenían que desechar el módulo lunar y meterse en el módulo de mando. Eso es la fe. La fe desecha el módulo lunar. Ellos pudieron haber dicho, esto nos llevará a casa. Creo que el módulo de mando es la forma de llegar a casa. Pero si nunca hubieran ido del módulo lunar al módulo de mando, adivinen qué, no estuviéramos contando su historia porque no estuvieran vivos. Ellos pueden creer que esto tenía el poder para salvarlos, pero para que los salve, ellos tenían que tener pistúo. Tenían que ir del módulo lunar al módulo de mando y desechar el módulo lunar para que puedan pasar por la atmósfera de la Tierra. Lo mismo es cierto en cuanto a ti y a mí. Jesús dice en Juan 10:9, Él dice, yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Jesús dijo, yo soy la puerta. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Confiar en Cristo significa más que solo creer que existe. La salvación no está basada en un conocimiento mental de un poder más alto o que hay un Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? En una nueva persona y la vida antigua ha pasado. En otras palabras, tienes que desechar tu vida antigua. Eso es fe, es pistúo, es donde tú y yo llegamos al punto donde decimos, voy a subirme en Cristo, voy a darle mi vida y la única manera en la que me voy a caer es si Él se cae, pero voy a desechar mi vida, desecho lo que creo, estoy completamente rendido a Él. Y esa es la clase de fe que salva, hasta que no subas al módulo de mando. Quiero que entiendan que no importa qué tan buena persona eres, no importa qué tan frecuente vienes a la iglesia, cuántos versículos tienes memorizado, cuánto dinero das, no tiene nada que ver con eso. Tú, en cuanto a las Escrituras, pasarás la eternidad separado de Dios y Él te dirá lo mismo que dijo en Mateo capítulo 7. Nunca los conocí, aléjense de mí. Nunca entraron en el módulo de mando. Dijiste que creías, leíste sobre eso, pero nunca entraste. Epistúo, la fe de la que estamos hablando, es una fe que entra en el módulo. Ahora, cuando lo lograron, y sí lo lograron, esto es algo interesante. ¿Saben que cuando llegaron, el paracaídas se abrió y cayeron en el océano? La fecha fue el 17 de abril de 1970. ¿Saben cuando la Biblia dice que
el arca de Noé abarcó en la montaña Ararat. Si van al capítulo 8, dice que sucedió en el séptimo mes y en el décimo séptimo día en el calendario judío. El séptimo mes es abril. No hay nada excepto que es chévere que Apolo 13 aterrizó el 17 de abril y que Noé abarcó en la montaña Ararat en el 17 de abril. Esto sí es importante. El 17 de abril es 3 días después de la Pascua. Entonces se dan cuenta que el arca embarcó en la tierra en el día que en el futuro sería Pascua. Es una bella imagen de Cristo. Les mostré el artículo del periódico. Dice, libres en casa. Lo lograron. Esto es lo que las Escrituras dicen sobre nuestro viaje. Dice que nosotros no somos ciudadanos de aquí. Esto es como el espacio para nosotros como seres humanos. Somos ciudadanos del cielo. Dios no nos creó para este lugar, el dolor, el daño, la confusión, la frustración, las enfermedades, no. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Saben que la Biblia dice que cuando tú y yo nos metemos en el módulo de mando, cuando tú y yo no solo creemos que hay un Dios, pero actuamos en lo que decimos que creemos, que hacen una fiesta en el cielo? ¿Sabían eso? Permítanme mostrarles en Lucas capítulo 15, versículo 10. Cuenten con eso. Esa es la clase de fiesta que hacen los ángeles de Dios cuando un alma perdida regresa a Dios. En otras palabras, hay una gran celebración cuando alguien perdido es encontrado. Alguien que estaba en el espacio ha regresado donde pertenecen. Y me hizo pensar sobre Apolo 13, otra vez. Hubo una gran anticipación. ¿Lo van a lograr? Cuando el módulo de mando entra por la atmósfera, creo que es la plasma, lo que lo rodea, una tormenta de plasma, impide la comunicación, no pueden hablar. Debía haber durado unos 5 minutos, pero duró un par de minutos más. Todos se preguntaban, ¿lo van a lograr? ¿Se van a quemar? ¿Qué va a suceder? Y la película Apolo 13 hace un buen trabajo histórico. Y quiero que veamos esa escena. One minute and 30 seconds to end of blackout. No re-entering ship has ever taken longer than 3 minutes to emerge from blackout. This is the critical moment. Will the heat shield hold? Will the command module survive the intense heat of re-entry? If it doesn't, there'll only be silence. Mommy, you're squishing me. I'm sorry, sweetie. It's okay. Okay, flight, that's 3 minutes. We are standing by for acquisition. Copy that. Odyssey, Houston, do you read me? Odyssey, this is Houston, do you read? The expected time of reacquisition, the time when the astronauts were expected to come out of blackout, has come and gone. But all any of us can do now is just listen and hope. About to learn whether or not that heat shield, which was damaged, as you remember, by the explosion 3 days ago, has withstood the inferno of re-entry. Odyssey, this is Houston. Do you read me? Odyssey, Houston, do you read me? 3 minutes, 30 seconds, stand by. Odyssey, Houston, do you read me? Odyssey, this is Houston. Do you read me? That's 4 minutes. Standing by. Honestly.
Odyssey, Houston, do you read? La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que somos rodeados por una multitud de testigos. No sé exactamente lo que eso significa, pero no puedo evitar el pensar que aún en un momento como este, que hay una clase de emoción de nuestros amigos y familia, ¿cómo es que tú vas a responder a la verdad que acaba de ser compartida? ¿Es este tu momento de subir al módulo de mando? ¿De pasar de hay un Dios a poner tu fe en Él? En confiar en Él. Desechar tu vida antigua. De poner toda tu esperanza en Él. No en una religión, no en una iglesia, no en cualquier otra cosa, solo en Él. El bíblico e histórico Cristo. Quiero darte esa oportunidad este fin de semana, en todos nuestros campus. Una oportunidad para que haya una fiesta en el cielo y una oportunidad para que tú encuentres seguridad, que encuentres protección y seguridad en el único lugar que puede ser encontrado, en Cristo. Inclinen sus rostros en todos nuestros campus. Siempre hay ese momento de verdad, ¿no es así? El momento en el que Noé tuvo que entrar en el arca y cerrar la puerta. El momento en el que Jim Lobo, Fred Hayes y Jack Swaggart tuvieron que ir de la seguridad del módulo lunar al módulo de mando. Cerrar la puerta y completamente confiar. ¿Es este ese momento para ti cuando tú confías en Cristo? Así que voy a orar por ustedes porque toma gran valor. Y al final de la oración, los voy a invitar a que me acompañen aquí al frente. No vamos a hacer nada raro o loco. Nunca te forzaríamos o manipularíamos de esa manera. Solo vamos a orar. Pero quiero que te muevas porque hay ese simbolismo de acción, de ir del módulo lunar al módulo de mando, de caminar por la tabla, entrar al arca y decir, Dios, confío en ti y no estoy avergonzado de que eres mi única esperanza. Entonces, apenas díganme, no esperes para ver cómo van a responder los demás en tu campus o lo que alguien a tu alrededor puede pensar. Apenas díganme, solo ven y párate aquí al frente. Yo te lideraré en esa oración de fe. No tiene nada mágico, pero sí hay algo valiente en eso. Padre, oro para que tu espíritu tenga libertad. Oro para que el enemigo sea vencido en nuestras vidas. Y oro para que nosotros respondamos al toque en nuestro corazón. Apenas diga amén, vamos a adorar. Pero apenas diga amén y mientras estemos cantando, solo ven aquí al frente. No vamos a esperar mucho tiempo. ¿Tú quieres subirte en Cristo o no? Padre, danos el valor para responder al llamado claro que en este momento, en este día, desechamos nuestra vida antigua y confiamos en ti con nuestra eternidad y nuestro hoy. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Pónganse de pie.